El tema que efectivamente lo primero que quería, aquí os lo voy a poner. Ay, ¿me pasa entonces? Así. Que voy a empezar un minuto contando algo de mi vida, como ya ha contado un poco Ricardo, y simplemente que llevo efectivamente colaborando con las ONGs desde que yo tenía pues 15, 16 años y no lo he dejado. En este momento está dándome mi clase, hoy habrá dado mi clase una miembro de una ONG, vamos, concretamente Manos Unidas, o sea que sigo muy en contacto con muchísimas, con Ongawa, con Ingeniería Sin Fronteras, con todas. Bueno. Después, simplemente quiero comentar también, ya puestos como es la experiencia personal, que un poco para decir que efectivamente tengo una trayectoria, que en el año, yo defendí mi tesis doctoral en el año 1981, o sea, cuando muchos de ustedes estaban casi con pantalón corto, pero, y con faldita corta las mujeres, y el título de la tesis fue El papel del ser humano en la ayuda al desarrollo. Y efectivamente, fue la primera tesis doctoral en España sobre el tema de cooperación al desarrollo y yo tuve además la inmensa suerte de que me la dirigió un profesor, que es como siempre, los profesores, vamos, gracias a Dios, vamos dejando un poco, que fue José Luis San Pedro, que es un gran catedrático y un gran escritor español, bueno, que muchos conocen, claro. Entonces, es lo primero que quería conocer. Después, bueno, pues he trabajado con colaboración, ya lo he comentado, con instituciones, con AECID. En la Unión Europea, concretamente, hemos tenido proyectos de cadena de valor que comentaré un poquito después. Y luego, pues en universidades, prácticamente, bueno, muchas universidades de América Latina, muchas universidades de toda Europa, vamos, no podía contar con todas ahora, pero muchísimas, proyectos marco de la Unión Europea, etcétera. Bueno, en proyectos en países de desarrollo, he colaborado con proyectos en América, en África, en Asia, y una cosa de la que estamos muy contentos y es un poco lo que creo que ha sido una real aportación desde hace unos años, no más de, pues, como 15 años o así, ha sido los trabajos fin de carrera de los alumnos de la Politécnica, nuestros alumnos, en países en desarrollo. Yo todavía hoy, que tengo 15 horas de clase nada menos este cuatrimestre, les digo a los alumnos que para mí sería obligatorio el salir fuera. O sea, tenía que estar en el currículum el que antes de acabar la carrera haber salido fuera, porque te abre una mente distinta y sobre todo crea unos lazos que ya es distinto. Ya cuando los alumnos dedican su trabajo fin de carrera y dicen a mi familia nicaragüense, eso a mí me encanta, me chifla, que realmente ya tengan su familia nicaragüense, su familia guatemalteca, su familia tal y cual, porque ya verán la vida diferente, el mundo para ellos será diferente si han venido con un trabajo fin de carrera. Por supuesto, no hace falta decirlo, incluso en mi propio bolso en este momento ya tengo los correos electrónicos de los alumnos que me están pidiendo que quieren venir a hacer proyectos de desarrollo, concretamente en Latinoamérica. Continuo, continuo, es una petición tremenda. Bueno, seguimos un poco. Tesis doctorales, tenemos tesis doctorales sobre cadena de valor desde hace unos cuantos años y temas pues tan curiosos como la maca y la quinoa, como la papa andina, etcétera, ¿no? Y comunicaciones a congresos, por supuesto, porque los que se deriva. Las áreas de trabajo, pues por supuesto han sido formación, es mi tema, temas de género, siempre, de hace muchísimos años, por esto mismo del origen, que yo, mi origen primero es, por supuesto, es el tema de las ONGs, el tema de género lo teníamos muy metido dentro. Y cuando ya las organizaciones oficiales y la Unión Europea y tal empiezan a pedir que en los proyectos tenga que aparecer el tema de género, yo ya llevaba muchísimos años trabajando con el tema, porque siempre me ha importado muchísimo. Me ha importado mucho pues esas típicas frases de que ahora ya puedo hablar, que dicen las mujeres, que yo le cuento que cuando una mujer ya está un poco adelante, lo primero que dices, ahora me escuchan, ahora hablo, ahora me atrevo, ya no estoy detrás. Y un montón de cosas que a mí siempre me han llenado mucho. Después tenemos, bueno, paso un poco, y todo este tema de formación, en temas sobre todo de alimentación, nos ha llevado al tema de las cadenas alimentarias. Se me ha escapado el nos, no porque yo hable de vos, sino porque como estoy tan acostumbrada a que yo trabajo con Julián Briz, que es mi marido de hace 42 años, pues siempre trabajamos juntos y entonces siempre hablamos un poco así en este tema. Seguimos. En países que hemos trabajado el tema de cadenas de valor expresamente, pues hemos trabajado en tema en Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, México, República Dominicana y seguro que más países. Y luego en productos, pues como la cadena de valor es tan versátil y los productos son tan versátiles, pues hemos trabajado con los cuyes, cuyo la cadena de valor del cuy, para mí, antes ha comentado esta mañana cuando hablaban el tema de los cuyes, ¿no? Pues es uno de mis proyectos más queridos, el proyecto estrella era en la zona de Quero, en Perú, y es una donde empezamos a trabajar con mujeres, la típica mujer que tenía los cuyes en la cocina, y que poco a poco estas mujeres hoy día ya están llevando los cuyes a Lima, en los mejores restaurantes. Y también tan bonito es esto, que si no tienen nuestros cuyes, que son, ¿cómo se llama? Es de la marca
con marca, perdón, marca Quero Cui, pues hay restaurantes que no ponen el Cui. O sea, que a mí me parecen cosas maravillosas. Después, tenemos, por supuesto, hemos tenido con la maca, con la quinoa, que en España la maca no se conoce. Total, que pues tuvimos que ponerlo juntos en los estudios. Bueno, hemos hecho café, el tema de café, sobre todo en la zona de la selva central de Perú. Hemos tenido temas de aceite. Bueno, el aceite, el tema del producto de aceite es muy curioso porque hemos hecho comparaciones, por ejemplo, entre el aceite comestible en Cuba y el aceite español. Después hemos tenido porcino. En el porcino, sobre todo, era porque empezamos una historia, porque empezamos con un proyecto que era Q Port Chain, que era un proyecto liderado por los daneses, un proyecto de la Unión Europea, en el cual estamos un montón de países metidos. Y entonces estaban pues desde Nueva Zelanda hasta China, hasta no sé dónde, ¿no? Y entonces con ese mismo empezamos, ahí fue cuando empezamos sobre todo con el tema de la metodología. Bueno, pues ese mismo tema lo hemos aplicado después a Cuba y hemos estudiado la cadena de porcino en Cuba, o sea, que la conoce Marco, José Luis Marco. Bueno, pues, perdona, Tomás Marco. Bueno, etcétera, ¿no? Luego después hemos tenido hortofrutícolas, sobre todo en la República Dominicana, un proyecto muy, muy bonito, como estaba comentando ahora mismo hace un rato, que teníamos con el INDRI, y sobre todo para abastecimiento a zonas hoteleras. Y después hemos tratado, bueno, el tema de la papa andina, ahora en este momento se va a defender dentro de muy poco un proyecto de papa andina que se ha hecho también en la misma zona que habíamos empezado con los cuyes, hemos seguido con el cerdo criollo, ahora estamos con la papa andina. Es decir, un tema de regionalización, como os comentabais antes vosotros, de alguna manera lo estamos haciendo nosotros también, siempre con las universidades. O sea, nuestro contacto es siempre universidad, cooperación interuniversitaria con la Molina de Lima, por ejemplo, con la Universidad de Huancayo, con la Universidad de la UMSA de aquí de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, etcétera, ¿no? Bueno, después, en el tema de la papa andina, por ejemplo, todos estos proyectos, como estos estudios, luego han dado lugar a cosas reales. Porque, por ejemplo, el de la maca, el chico que hizo el estudio de la cadena, ha montado una empresa que se llama El Oro de los Andes, que la pueden encontrar en Internet, que vende en España, pero todo el valor añadido se queda en Perú, el principal valor añadido, porque él trabaja con las comunidades campesinas y ahí mismo se elabora el producto, se prepara y lo que se lleva se lleva a España, ya lleva, va en plástico, en bolsas de plástico perfectas, con la misma etiqueta y ni siquiera se hace la etiqueta en España. Nada, todo se hace en Perú y se vende en España. Bueno, es una historia muy bonita. Después tenemos el tema de la alpaca, también hemos trabajado en la alpaca en también en el tema de Perú. Bueno, con la ECID tuvimos los proyectos de PCI y claro, aquí es el tema de lo que voy a comentar ahora mismo, que con el final del proyecto de PCI con Cuba, que lo que nos dio es mucha posibilidad al tener un proyecto a mandar mucha gente de trabajos fin de carrera con la CUJAE.